Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un video en el canal. El día de hoy les voy a recomendar 3 Korean dramas que pueden vérselo en un solo día. Es decir, son dramas cortos. Yo ya he hecho videos acerca de este tema, de hecho ya hay 2 en el canal, así que se los voy a estar dejando en la parte de arriba, en la tarjetita de la I, para que puedan ver cuáles fueron estos videos si ustedes no los han visto. Y me gusta continuar con este tipo de videos por el hecho de que sé que muchos de ustedes a veces están muy ocupados por cuestiones de trabajo, estudios o cosas en su casa. Y luego un fin de semana o un viernes por la noche quieren maratonear alguna serie o algún drama. Entonces, estos dramas son perfectos para vérselos así en una sentada en cuestión de horas. Así que sin más preámbulos, comencemos. El primer short Korean drama que les voy a recomendar se llama The Sweet Blood. Este cuenta con 15 capítulos que oscilan su duración entre 10 a 11 minutos. También, si ustedes quedan picadas con la historia de este drama, les comento que está basado en un webtoon que se llama igual, The Sweet Blood. Y pues, si a ustedes les gusta leer, pues vayan a continuar leyendo la historia. El drama nos cuenta la historia de una protagonista que es semi-vampira, que se llama Jeo Song. Esta chica lleva una vida muy normal en su escuela, pero al mismo tiempo su lado vampiro es ser una catadora de vinos. Ahí te explican que la forma en cómo los vampiros beben sangre es por medio del vino tinto. Mezclan su esencia con la sangre de alguien que sea muy importante y así pues no hay ningún problema y la sociedad no sabe nada acerca de que hay sangre adentro del vino. Entonces, el protagonista masculino es un chico que se llama Song Myo-ro, que está enamorado de Jeo Song. Y el problema es de que este tipo tiene una sangre que es sumamente apetecible y codiciada por los vampiros. Entonces, el papá de Jeon Soo quiere atrapar a este chico para extraerle la sangre. Y ella está como, no voy a dejar que tú hagas eso. Y para meterle más problemas, aparece un tercer vampiro que se llama Chi Wo-yong, que él también está ahí para cazar a este humano y es el ex prometido de la protagonista. Y digo ex de un solo porque aunque él dice que es prometido, la chava todo el tiempo es no, tú y yo no nos vamos a casar, esto no va a pasar. Este tipo de Chi Wo-yong tiene como vibras de Damon Salvatore de The Vampire Diaries, de esos que solo buscan problemas. Y para rematar, aparece un hombre lobo. El hombre lobo se llama Do Hyun-jae, que viene del Vaticano a impedir que haya ese desastre de que estén matando humanos a lo loco solo para convertirlos en vino. Entonces, es una historia bastante compleja, a pesar de que solo son 15 capítulos de corta duración. Pero sí les puedo decir que está mejor planteada que Crepúsculo, en lo personal. Y eso que yo soy fan de Crepúsculo, pero estaba más interesante este mini Korean drama. El segundo Korean drama que les voy a recomendar se llama Jumping Girl y cuenta con 3 capítulos que su duración oscila entre 40 a 50 minutos. Así que son mucho más largos. Me gustó mucho este Korean drama por el hecho de que abarca un tema que no había visto en ningún otro drama, que es acerca de las fanáticas locas, las dichosas Sasians. Nos cuenta la historia de la protagonista que se llama Nansa Ah, que un día su mejor amiga, que se llama Lee Jani, le pidió de favor que la ayudara a cubrir un evento de un idol, porque ella es guardaespaldas. Entonces le dice, ok, yo te apoyo. Las dos estaban ahí de guardaespaldas en el evento protegiendo a este idol y de repente se da cuenta de que le van a disparar. Pero resulta que la dichosa escopeta con que está viendo que le van a disparar resulta ser un arma de esas que lanzan confeti. Entonces, cuando salta enfrente del idol para protegerlo, lo que sale es confeti y todas las fanáticas que estaban en el evento se enojan mucho y la empiezan a tachar de que ella es una fanática loca. Entonces,
El drama se desarrolla en cómo se va a solucionar ese malentendido, porque han arruinado completamente la imagen pública de esta mujer. Y era como, yo solo estaba haciendo mi trabajo, yo lo quería proteger. O sea, ni siquiera era su trabajo, era el trabajo de la amiga. O sea, le estaba ayudando a la amiga, imagínense qué cuadro. Entonces, es muy interesante ver cómo allá, por malentendidos, pueden hacer algo súper enorme e intentar destruirle la imagen o la vida a una persona. Y el tercer y último Korean drama que les voy a recomendar se llama Part-Time Idol. Este cuenta con 5 capítulos, que su duración oscila entre 30 a 35 minutos, y este lo miré en la plataforma de Netflix. Nuevamente, les digo, si lo encuentro gratis en otra plataforma, se lo voy a estar dejando abajo en la cajita de la descripción. Este drama es muy bonito por el hecho que habla de un productor que prácticamente se había jubilado, que ya había triunfado lo que era necesario, pero que un día decide regresar a su agencia y decir, adivinen, voy a formar otro grupo de K-pop que va a ser exitoso, o sea, que va a ser una bomba. Y le dicen a la agencia, ok, ¿con qué trainees tú quieres formar este nuevo grupo de K-pop? Entonces le dice, yo quiero que me den los trainees que son más conflictivos, o sea, esos trainees que están en la agencia porque tienen obviamente un talento, pero que les falta muchísimo para poder debutar. Y todos en la agencia es como, ¿en serio? ¿Estás seguro que quieres, o sea, a este tipo de chicos? Sí, démelos. Yo los voy a coachar y va a ser un grupo de K-pop tremendo. Pues él termina reclutando a 3 chicas y a 2 chicos y los entrena de una forma súper cómica, pero que hace que ellos se unan como equipo y que ya vean más cerca el horizonte para debutar como idols. Entonces, es muy bonito ver eso, esa transición de los chicos de ser muy malos trainees a ya llegar a debutar. Y también la comedia es muy, muy buena. O sea, son chistes buenos y hay muchos cameos. Sale el grupo Winner, sale Jisoo de Blackpink, sale Icon, creo, mencionan a Big Bang. Es un drama que puede ver cameos de varios grupos de idols, de verdad. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, les pido que me regalen manita arriba. Y como siempre, en la parte de abajo y en la cajita de la descripción van a estar encontrando mis redes sociales para ponerse en contacto conmigo. Y nos vemos hasta la próxima en un video. Bye.